¿Qué tal, amigos? Soy Pache Salinas y hoy desde el Hotel W junto a Sportline y a Nike traemos para ustedes una rutina de cuerpo completo. ¿Qué vamos a hacer? Esta rutina va a tener parte calentamiento, parte fuerza y la parte de endurance, que es cuando nos vamos a agitar un poquito más. ¿Listos? Les voy a explicar en qué consiste. Muy bien. Los implementos que vamos a utilizar van a ser un par de mancuernas y una banda abierta como la que tenemos aquí, que pueden conseguir en Sportline. En el calentamiento, lo primero que vamos a hacer es agarrar una de las dos mancuernas que tenemos y vamos a hacer 6 halos. El halo consiste en llevar la mancuerna alrededor de mi cuerpo, lo más pegado a mi cabeza sin que me golpee. Una vez termino los 6 halos, voy a acostarme en el mat, sentarme en el mat con los pies hacia adelante. Aquí voy a cruzar la liga y la voy a agarrar de ambos lados. Voy a llevar las manos hacia mis costillas, cerrando mis escápulas por atrás, haciendo la fuerza con los músculos de la espalda. Vamos a hacer 6 repeticiones de esto. Después de los rows, lo que vamos a hacer es colocarnos en nuestra posición de squat, las puntas de los pies ligeramente hacia afuera, mirada al frente, y vamos a realizar 12 repeticiones, llevando la cadera hacia abajo, mirando al frente. Una vez termino las 12 repeticiones, seguimos con 12 jumping jacks. Una vez que ya entramos en calor, vamos a pasar a la parte de fuerza. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar 3 ejercicios diferentes de 8 repeticiones cada ejercicio. Vamos a enfocarnos en la calidad del movimiento en lugar de ir muy rápido. El primer ejercicio que vamos a hacer con nuestro par de mancuernas son 2 movimientos combinados en uno. Voy a empezar con las mancuernas al frente. Si ven, mis codos no están completamente extendidos, sino que están relajados. Voy a llevar esas mancuernas a la altura de mis hombros, después regreso y ahora las voy a llevar por enfrente pegadas otra vez a la altura de mis hombros. Y cada 2 repeticiones cuenta como una, vamos a hacer 8 en total. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a realizar, necesitaremos nuestra liga. Esta banda la vamos a colocar en el piso y la vamos a pisar. Con una mano la voy a sostener y voy a cruzarla por atrás de mi cuerpo. Voy a realizar 8 extensiones de tríceps con cada brazo controlando el movimiento. Entre más corta agarro la banda, mayor será la resistencia. Ejercicio de esta parte de fuerza, sostendremos nuestras 2 mancuernas lateralmente, o sea, a los costados, y aquí vamos a hacer un desplante hacia atrás y vamos a contar 8 repeticiones, bajando lento y subiendo rápido. Inhalo cuando bajo, exhalo cuando subo. Una vez terminan las 8 repeticiones, van a ser 8 pulsos marcando el movimiento. 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 8 sin que la rodilla toque el piso y sin completar la extensión del movimiento hasta arriba. Una vez terminan sus 3 sets de la parte de fuerza, vamos a pasar al conditioning. ¿Qué dinámica tiene el conditioning? Vamos a realizar otras 3 rondas o 4 si se sienten bien, de 45 segundos activos de cada ejercicio que les voy a detallar más adelante, con 15 segundos de transición. El primer ejercicio que vamos a realizar, posición inicial, es una plancha alta. Aquí vamos a llevar los pies a un lado de las manos haciendo mountain climbers. 1, 2, 3, 4 y una vez termino los 4, recojo el pie de atrás y salto, ¿ok? Regreso al piso y hago 1, 2, 3, 4, recojo el pie y salto. Esto lo vamos a realizar durante los 45 segundos seguidos, la cantidad de repeticiones que puedan hacer. El siguiente ejercicio, van a necesitar su par de mancuernas. Aquí vamos a hacer 4 thrusters, que es básicamente un complex
entre un squat y un press de hombros. Squat y press de hombros. Van a utilizar la fuerza de sus piernas para transferir y que las mancuernas suban con mayor facilidad sin que tengan que hacer un esfuerzo demasiado pronunciado en los brazos. Una vez terminan las 4 repeticiones aquí, hacen 4 reverse lunges. 1, 2, 3, 4. Y voy de nuevo con los thrusters. 1, 2, 3, 4. Y a los lunges. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente hasta que se terminen los 45 segundos. Después de descansar los 15 segundos de transición, vamos a ir a nuestro último ejercicio del circuito, que son 4 pechadas. Vamos a estar aquí y bajo al piso 1, 2, 3, 4 veces. Si no pueden hacer pechadas estrictas, no se preocupen, van a tener las rodillas apoyadas en el piso. Y aquí hacen sus 4 pechadas. Una vez hacen sus 4 pechadas, regresan a la plancha alta y hacen 1, 2, 4 repeticiones llevando la mancuerna al nivel de sus costillas. 4 veces. Y una vez terminan, regresan otra vez a las pechadas. 4 y 4 repeticiones. Todo esto 45 segundos, cada uno de los ejercicios que les detallé, 3 veces, y si se sienten muy bien lo pueden hacer 4 veces. Va a dar un total de o 9 o 12 minutos. Bien amigos, espero que les haya gustado la rutina que preparamos para ustedes. Recuerden que es de cuerpo completo y la pueden realizar desde su casa. Recuerden que pueden encontrar sus outfits y sus accesorios deportivos en las sucursales de Sportline y en su página web sportline.com.pa.